a una rodada con autos exóticos y deportivos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, amigos, iremos con mi club Post Killer a otra nueva rodada. ¿Por qué les quiero traer este video, amigos? Porque de verdad van diferentes autos que no grabé en la pasada o en la nocturna. En esta pueden ir, así que quiero enseñarles un poco de las naves que van a ir. Así que pues quiero que me acompañen. Como siempre les digo y les reitero en las rodadas, en los videos, este es mi S3 para los que no lo conocen. Es un S3 con parrilla de RC3. La verdad, amigos, me tiene muy enamorado desde que lo compré hasta ahorita. Todas las mejoras están ahí en el canal por si los quieren ver, desde el Wrap, Lip, todo lo que ven aquí está en los videos, así que por si quieren ir a verlo, échense un ojito. Y ahora sí, amigos, vámonos a ver qué tal se pone esta nueva rodada. Quiero ver si van Lambos, a ver qué va. Pero pues sí, amigos, aquí vamos con este club Boss Killer, que lo tengo aquí bien marcado. Así que bueno, amigos, sin nada más ahora sí qué decir, vámonos y vamos a experimentar una nueva rodada. Vamos a encender aquí el Audi. Amigos, algo sí les quiero contar en un próximo video de mi tubería, por eso no se escucha muy bien y también por eso muchas cosas que ya después les contaré. Pero bueno, hoy es de divertirnos, de pasarla chingón. Ahora sí, amigos, vámonos. Y bueno, amigos, pues ya llegamos otra vez a una nueva reunión aquí con nuestros amigos de Boss Killer. Les quise enseñar desde aquí porque pues este R8 me encanta, los colores más que nada, quise enseñarles los colores que hay aquí. Y pues ahora sí, amigos, vamos a volverles a enseñar lo que hay por acá. R8s, Porsches, bueno, por aquí está un Miata, un Tesla, pero vámonos más para allá y empezar a ver las bellezas. Así que ahora sí, amigos, comenzamos. Vean nada más por acá lo que tenemos, amigos, este hermoso Lambo, un Porsche, pero también quiero que vean de este lado, bueno, ahorita vamos para allá, pero por allá hay unos McLaren que impresionantes. Vean nada más, amigos. Vean lo chaparrito que está este Lambo. El color, todo me encanta. Bastante genial. Por acá tenemos un Corvette de los nuevos. Vean este color del Porsche. No, amigos. Vámonos también por allá porque hay muchos Corvette, McLaren. Vamos a grabar todo lo que hay en este evento, en esta reunión, en esta rodada. Espero que lo disfruten. Por acá, este McLaren. El color está impresionante. Vean nada más en la toma. Vean por enfrente la fibra de carbono expuesta. Vean nada más, amigos. El cofre, todo eso, el lip. No, amigos, de verdad. Este es un McLaren que me encanta bastante. Pero igual les quiero enseñar por este lado. Ese ya lo había grabado, ya lo habían visto en el canal. Vean nada más, amigos. Vean el color. No. Una cosa hermosa. Terminamos aquí con esta sección de los McLaren 2 y 2. Y ahora iniciamos con los Corvette. Que los Corvette hay bastantes, amigos, de todos los colores. Vean este negrito. Pero por allá, como les dije, está la nueva generación. Pero de ese lado, ahí también se asoma el S3. Vean nada más. Ahí hay bastantes, así que vamos a enseñárselos. Por ejemplo, vean este gris. Este gris también me gusta mucho el color. No me atrae tanto, pero en persona se ve bastante bien. Con estos interiores, uff, amigos, se ve muy bien. Y vean nada más, aquí hay otro. Allá hay otro rojito. Y el nuevo que ahorita les quiero enseñar. Pero sí, amigos, la verdad, qué chulada. Vean, uff, no, amigos. Es que en cámara no sé por qué no se ve como realmente se tiene que ver el carro. Pero la verdad, un Corvette es una muy, muy buena opción. Bueno, amigos, ahorita les grabo un poquito más del S3. Acá tenemos BMW, Camaro, Mustang. Pero el que me llamó mucho la atención, bueno, acá también hay un Corvette, pero el que también me llamó bastante la atención es este color de ese Porsche. Vean, amigos, nada más. Qué bonito, ya lo había visto, creo, en otros carros. Me había gustado, pero, uff, vean en un Turbo S. Uy, amigos, no. Vean nada más. Otro Corvette, y por si alguien no haya visto cómo se abre un cofre de un Corvette, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el motor y pues en vez de que se abra de la parte de enfrente hacia atrás, en este caso se abre de atrás para adelante. Lo hace ver bastante genial. Vean, les voy a hacer una toma un poquito más para atrás. Vean nada más. Uf, me encanta el Corvette. Algún día quiero tener también un R8, pero entre mis planes está un Corvette. Uf, está bien bonito. Seguimos acá, amigos, como les había hecho, Porsche 911 Carrera, los colores, Porsche RC3, acá tenemos otro bello R8, un M, no lo alcancé a ver, es un M,
Tal vez les digo bien, M3, se ve bastante genial, vean la fibra de carbono por todos lados. Pero, pues sí amigos, como les vuelvo a repetir, mi sueño 100% es un R8 de esta generación. Que bueno, a esta generación no le hago feo porque la verdad me encanta también. Pero este, amigos, es el que de verdad quiero, deseo y lucharé por algún día tenerlo. Pero sí amigos, fibra de carbono. Porsches, Targa, ese ya lo había grabado también en la reunión pasada, que iba llegando en mate y en brilloso. Pero sí, esperemos algún día poder armar uno de estos. Y bueno amigos, pues fue un video rápido, pero les quería volver a enseñar porque pues cada rodada vienen carros diferentes. Vean el Corvette, ya están prendiendo los carros para ya irnos. Yo no voy a llegar otra vez a la reunión, pero pues verlos de aquí, yo soy muy feliz amigos, así que pues vamos a escuchar lo que empiezan a prender los motores y si me dejas para que yo los pueda. Amigos, espero que se haya escuchado muy bien lo que acabo de decir, es que lo estaba grabando al revés. Pero pues vamos a ver, miren el Corvette, vean nada más eso. Uf, amigos, vean. Uf, no, 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 qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Y bueno amigos, pues espero les haya gustado mucho el video de la rodada, un poco corto, pero la verdad quise volverles a enseñar las naves que vienen. Como les digo, vienen diferentes naves cada rodada. Ahí, como les digo, está el S3. La verdad amigos, esta es una inspiración para mí, ver estos carros y ver que sí se puede. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, regálame un like, un comentario, tu suscripción al canal, porque se vienen bastantes videos como estos. La verdad amigos, pues nada más que decirles, como siempre les digo, sigamos viviendo el tuning. Cuídense mucho amigos, nos vemos para la próxima. Bye.